Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro video de este canal. En esta oportunidad ya vamos a finalizar lo que es la apertura de esto que tengo acá. La cajita con 50 sobres del álbum del Mundial de Qatar 2022, versión estadounidense, con los paralelos ya mencionados. He subido videitos, pero han sido, bueno, una apertura de sobres y media... que no venía en una cajita, de, de corta duración podríamos decir. Y unos directos donde abrí dos cajas de estos. Y ahora en el video como tal de la última cajita que me queda son 50 sobres. Vamos a ver qué es lo que nos toca. De hecho, acá tengo un, un montoncito con las cartas de. El, o sea, perdón, cromitos del anterior sobre. Entonces vamos aquí, lo acabamos de abrir. Y lo que me queda por sacar, dentro de las cartas más top, por así decirlo, ya sacamos a Neymar, sacamos a Messi, sacamos a Mbappé. Nos falta el bicho. Cristiano Ronaldo, hace. Todavía no se hace presente, como la dejo ahí para que sea más lindo. Así, ah, así vamos a ir dejando montoncitos acá. El primer montoncito, nos falta Cristiano. Cristiano Ronaldo. Eh... Y eso, vamos adelante, no, no le doy más vueltas al asunto. Empezamos. Tenemos, bueno, para mostrar los sobres, ya lo habíamos visto en videos anteriores, ahí está Panini, el brillante, por atrás, y viene con las ediciones paralelas. Así que, eh, eh, iniciamos la apertura, esperemos que nos tocará. ¿Cuánta y alguna paralela media rara? Bueno, partimos con una roja, me parece. Tenemos a Francia, Gales, Mustapá, ahí el logo de Serbia, y la primera rojita que nos sale, primer sobre, abrimos con la selección... De Senegal, Senegal, primer paralelo del video, rojo, bien. En promedio, las otras cajas que abrimos en el video, ahí hago un poquito de spoiler, tuvimos 25 azules siempre y 3 en un, rojas en uno y 4 en otro. Vamos a ver acá, Gundel, y tenemos a Pavar, segundo sobrecito sin paralelo. Así que esperemos que salga un ratio similar y ojalá salga alguna alguna más especial por algún de otro colorcito tenemos Byron Castillo si sé Kevin De Bruyne que creo que tampoco me había salido así que es bueno Kevin De Bruyne no me había salido así que lo agregamos Cody porque me salió en rojito y tenemos a Donny Malen eh, como segundo paralelo en este caso azul que es el más común recuerden hay paralelos azul rojo Púrpura, verde y el codiciado paralelo negro que prácticamente imposible que toque. Daniel Gat was la selección de Inglaterra. en edición especial. Hay dos, Brom y Michel Estrada de Ecuador. Cuatro sobrecitos. Digamos, dos paralelos recién. Una roja. C. Y acá viene paralelo a azul, se ve en pantalla. Tenemos la selección de Alemania. Neymar Jr. Bueno, iniciamos fuerte. Neymar. Neymar que... Lo vamos a dejar aquí, adelante. La selección de Qatar. ¡Oh! Y un sticker pésimamente cortado. Pésimamente contado, cortado. Almuez Alirio. al que no tiene nada de gordo a la derecha. Una lástima. Pero bueno, a veces los errores se valoran más por los coleccionistas. Pero bueno, te este caso, una pena. Magnum como paralelo eh, azulito. Seguimos. Siguiente sobre. Vamos a, a ver que este video puedan ver la apertura de los. 50 sobre y que no se haga tan extenso. Taremi, Canani, Germán Petzela, Phil Foden también. Fue abrazo y este no me había tocado, así que se agradece. Y Jan Sommer como paralelo a Azul. Se agradece, ya va Neymar y Phil Foden, así que espectacular. Tenemos el siguiente sobre que es la selección de Italia, Teo Hernández. Ruff fan algo así, Jan y Jonathan Williams. En esta oportunidad nos quedamos sin paralelo de ningún tipo. Solo cartas comunes. Ahí es, abrimos de manera media extraña. El sobrecito. Coméntenme eh, Ustedes son de Estados Unidos. ¿Cómo van con su colección? ¿Le ha tocado alguna? Eh, algún sticker, algún cromo más raro. Polonia. Y tenemos al memo Ochoa. Ahí portero de México. En su paralelo. Paralelo a azul. Cuéntenme cómo van, la verdad. Aquí esta colección. Eh, están esos sobrecitos que les traje en un video anterior. Que los puedo conseguir en, en Punta Arenas, una ciudad al, al, más austral, una de las más australes del mundo. Y después ahí quedamos, ahí quedamos medio, medio estancado Hasta que llegó este pedido directamente de Amazon. En Amazon lo compré Christian Pulisic y nos sale paralelo a azul. Así que. Avanzamos. Ustedes creo que ven antes el, el sticker último que viene. Yo estoy tratando de evitar mirarlo fuera de cámara. Así que quizás ustedes ven al, antes, siguen algo, algún paralelo mejorcito. Yo lo estoy medio obviando, tratando de evitar para no hacerme spoiler. Así que tenemos ahí. Abrimos otro sobrecito que no venía con paralelo. Fue el último. Y ahora tenemos un paralelo azul. Glick el emblema el hoy emblema de eh, Uruguay Cristiano Ronaldo que nos faltaba Cristiano aparece y Paul a paralelo azulito pero Cristiano nos faltaba acá Neymar ya había salido así que lo no tenía lo tengo repetido pero Cristiano no Cristiano no había aparecido así que muy bien muy bien ya, ya me da es un poco más positivo todo de hecho me salieron muchas repetidas chicos muchas repetidas las tres cajitas abrí. Así que la colección del álbum se complica un poquito. Ahí salió el Papu Munier y continuamos. Ya debemos llegar cerca de 10 de diez, diez sobrecitos, un poquito más. Siempre me pierdo la cuenta, pero bueno, así mejor no sabemos cuánto, cuánto queda realmente. El estadio, otro Neymar Junior. <laughs> Le dejamos ahí, dos Neymar, muy bien. Y tenemos a Sergio Busquets como. Paralela a Azul Sergio Busquet. Ahí está. Los Neymar. Muy bien. No me quejo. Faltaría un Messi. Un, un Cristian. Bueno, otro Cristian ya salió. Mbappé. Eh, tenemos a huminson también. Que ahí tuvo una lesión. Sutar. Paquita. Canadá. Y tenemos la a Camerún. Camerún, Camerún, Camerún. Azulito. Siguiente sobrecito. Ya que estaba nada, yo cuando grabo esto es 5, si no me equivoco. 5 de noviembre, 15... ¡Uh! Paralelo morado. ¿Cuánto es los morado? Paralelo morado es cada 205 sobres. Bueno, ya he abierto tanto, así que debería venir. Vamos a ver quién es. Nabri, quizás ustedes ya lo vieron, yo no lo he visto. Henderson. so ¿Y de qué país es? Inglaterra, ya. Inglaterra, Walker, probablemente es Walker, es Walker, Kai Walker, ahí paralelo, moradito, bien, bien, buen jugador, me gusta, así que vamos a poner, tenía preparado un, un protector, vamos a poner ahí, es la, la, la más rara que me ha tocado, ahí, la ponemos ahí acompañando, así que bueno, genial, genial que haya salido en la última cajita que tenía disponible, un paralelo y, y de un buen jugador, no... Un jugador conocido. Eh, así que no, muy bien. Esta caja está muy bien. Y esperemos que siga mejor. Tenemos Filipe Coutinho Sadio Mané. Talavera. Y Paralela Azul de Gli. Gli, gli, gli. quizás se ve un poquito... Ah, abría de adentro. Estaba sacando adentro y todavía me quedan acá afuera sobres. Vamos chicos. Muy contento, la verdad. No me lo esperaba de nada. Así que se agradece. Bernardo Silva. Epasi. A algo así. Berinsky y Julián Álvarez. Julián Álvarez ya, lo, ya me había tocado. No había tocado, tocado, tocado. Siguiente sobrecito. Tenemos a Tibu. Tibu Courtois. Suamenim, que creo que no me había salido. Rangi, En Golito Canté, que no va a jugar el Mundial. Y... Ali, Uf, está haciendo mucho calor acá. Ya no estamos entrando en época veraniega, así que es un dato aparte que os comento. Pickford, la parte de abajo de la Cuba del Mundo, que yo tampoco me haya tocado. John Stone, Luquita Modric, Luquita Modric, crack, tampoco me haya tocado. Y tenemos a Fabiño, Fabiño azulito, Fabiño paralelo a azul, muy bien muy muy bien seguimos esperando el, los otros rojitos que nos deberían tocar y por qué no si ya salió una por qué no puede salir otra, otra carta así? otro sticker carta me da con decir carta otro sticker eh, mayor Talavera otra carta pésimamente. Otro, otra carta me carta otro sticker precisamente cortado Uy, ahí está chula ya van dos ya van dos el Califa International Stadium y Yoston Johnston, algo así. Se pronunciará de esa manera, quizá. Tenemos... Siguiente sobrecito. Se asoma un paralelo azul. Y este está cortado también, mal. Marquito Royce. Alfonso David. Venegas. Y otro paralelo de Australia. Tagard. Tagard, Tagard, Tagard. Siguiente, siguiente, siguiente. No detengamos. Estamos abriendo rapidito ahí. Si se escuchan los perritos detrás, ya lo he comentado. Acá casa con hartos perros que constantemente ladran, ladran, ladran. Miñolet. Ribus. Tenemos a Andrés Silva. Memphis de Y la selección de Francia. Eh, en paralelo azulito. Y si se dan cuenta, acá no sale Mbappé. Esa es una de las particulares, particularidades, siendo que uno de los jugadores. Eh, más emblemáticos de esta selección okay, Que también lo guió en la, en la Copa del Mundo del 2018 En ese, en ese diseño No aparece Kylian Quizá No desconozco el motivo por qué será así Si ustedes tienen sus teorías Las pueden dejar en los comentarios O saben lo que pasó Tenemos acá jugadores de Marruecos Norgar de Dinamarca Y Cristian Romero de Argentina Que creo que está lesionado No sé si va a llegar lo desconozco, ¿verdad? Ahí si ustedes me ayudan, los amigos argentinos Me ayudan con ese dato, esa información pero agradecería que viene un paralelo azulito Tenemos Gales, Luis Romo Gerson Torres Wallacott y Byron Castillo El mítico Byron Castillo En su versión paralela A azul El jugador ecuatoriano Tanta polémica ahí ha desatado Entre Chile y Así que nos sale en su versión paralela azul. Bernardo Silva, Saque Stephen, el arquero de Estados Unidos, Blanco Asano y Udelf. Udelf Udelf, Udelf, algo así, no sé si lo pronunciaré bien. Si hay alguien que, que maneje ese, esa lengua, mis disculpas. Hacemos lo que se puede. Dani Olmo, la selección de Alemania, Kovacic, el loguito. De Bélgica y Diata, diata, nos estamos estancando. No ha salido, no ha vuelto a salir ningún rojito. Eh, salió ese morado. Sí, bien, bien, bien. Pero también podría, ¿por qué no? Perdona ahí por golpear la cámara. ¿Por qué no pedir otro rojito? Y acá viene un paralelo azul. Azul, azul, azul. Tenemos a Wilson, a bucayos acá a Wittner, a Alan Franco. Y el emblemita de la FIFA en paralelo azul. Bien, 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 bien. Mientras saquemos paralelos, se agradece todo. Son, son lindas estas versiones y, y es emocionante abrir los sobres de esta, de esta manera. Si uno no solamente busca a los jugadores, a los crack, sino que también busca estos paralelos. Eh, Mohammadi, Gonda y Aaron Long de Estados Unidos. United States. Seguimos, seguimos con esta apertura. Son 50 sobres, lo repito, de la versión de Estados Unidos, del álbum de Mundial de Qatar. Eh, y repito, compré todos estos sobres acá en vía Amazon con despacho a Chile. Así que eso, por si a alguien le interesa, puede hacerlo de esa manera. Hay un nombre impronunciable, impronunciable en paralelo azul de la selección de Corea. Del Sur, ahí golpeamos nuevamente la camarita Mis disculpas, el espacio Un poquito reducido y estoy ahí Medio acelerado abriendo los paquetitos Lucas Hernández Pierre Incapié, Fatawu Mojaradi, Drager Siguiente Sobrecito, ahí ahora Un ánimo de conato entre los, entre los perritos No sé si se escucha la verdad yo, digo, yo hablo, pero no sé si se escuchará Pero yo lo escucho muy fuerte Marcos Acuña, Rodri Mitoma y Erne City. Erne City. Vamos allá, vamos adelante. Tenemos a Onana. Onana. Guido Rodríguez. Agua Bacar, Gardiol. Y otro de paralela ahí de equipo. Medias rara aquí. Este sobre. Este paquetito de 50 sobres. No han salido unas paralelas de Francia. Ahora sale la paralela de de Holanda, bueno Países Bajos y la verdad tengo varias de esas paralelas de equipos. Manuel Neuer también destacable, Zukin y Coque, 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 Coque. Siguiente sobrecito ya bajando harto la pila dentro de la caja deben quedar no más de cinco la verdad y, y afuera también ya se ven pocos. Akimich. Karim Benzema el gatito Benzema, Karim bien muy bien gran jugador uno de los destacables. Y, bueno, no nos ha salido Kylian ni Messi también. Ahí como, yo pongo a esos jugadores los, en los cuatro top. Obviamente, el gatito espectacular, crack supremo. Así que tampoco hay que menospreciarlo. Pero, no sé, es algo mío. Lo dejo ahí, esos cuatro que estoy buscando. Neymar, Cristiano, Kylian y Lionel Messi. Ahí hice un spoiler. Raúl Jiménez como paralela a azul. Seguimos, seguimos con la apertura. Son 50 sobrecitos. 50 sobrecitos que se están abriendo acá por el canal. Yo creo que esta va a ser una de las últimas aperturas de, del álbum de Qatar. No sé si quieren que muestre el, el álbum. El álbum de edición plata de Qatar 2022 completo. Subí la edición oro. Y la verdad lo tuvo muy buena. Muy buen recibimiento. Pero no sé si la plata. Lo quieren ver. Al final es como el mismo álbum. Solo que cambia su, su portada. Pero bueno, lo podríamos, lo podríamos ver. Así que ahí también escriban sus comentarios. Mal y creo que me ha tocado este jugador. En su versión paralela roja. Así que ahí podría tener los tres. Los tres paralelos. Uy, abrí súper mal ese sobre. A Delani, Moises Caicedo y tenemos a Ofori. Ofori se resiste. El paralelo rojo se resiste a salir. Se resiste, se resiste, se resiste. Vamos adelante, nos quedan poquitos sobres. Kai Havertz, ahí, su nivel mundial. Maksinovich, Edinson Cavani también, Casemiro. Y aquí cerramos con un jugador. De Túnez, un incomprobable jugador de Túnez. No, Max can La verdad, no, como no salen los equipos, eso es lo malo en eh, que juegan. Uno no puede saber, no se puede orientar muy bien. Amiri, Iván Perisic, Tottenham, Kim, la selección española de fútbol. Y tenemos a Ecuador en su versión paralela. Les dije que están saliendo muchos paralelos de, de equipos más que de jugadores. Bueno, no es malo tampoco. Así que todo bien, todo correcto. Tenemos a Miguel, tenemos a Otamendi, Araujo, Super y Memphis Depay. Nuevamente, Sí, me había salido Memphis Depay, repetido. Bueno, salió en más repetido. Puede salir Memphis también. Así que está bien. Y acá otro crack que faltaba: Robert Lewandowski, acompaña a Mórica, acompaña al gatito. A Foden, que también lo habíamos dejado por ahí. Al Maki, Paulsen y el portero de Gales, Ward. Ward, Ward, Ward. Ya estamos avanzando rápido. Queda cada vez menos. Tenemos a Mitrovic, Seferovich, Akudus, Guardado y Otaif como paralelo azul. Paralelo azul. Bueno, si no toca rojo, al menos nos tocó el paralelo morado de, de Kyle Walker. Así que nos podemos contentar con eso. Massina, Endo, Zacarías de Catelar y Hutchinson de Canadá. Canadá, Canadá. Canadá que vuelve a jugar un mundial después de mucho, mucho tiempo. Siguiente ahí, Bellingham. Bellingham se, se asoma. Bellingham. Tenemos Milinkovic Savage, Virgil Van Dyke también, crack, ojo que no nos había tocado, creo. Y tenemos a y algo así como paralelo azul. Acá nos quedan tres sobres y adentro deben quedar unos tres también, no sé. Así que ya estamos por finalizar, chicos. Recuerden siempre, eh, si les gusta el contenido, el video, Dale un like, dejen sus comentarios y obviamente suscríbanse para más videos de colecciones. Y acá tenemos a Americ Laporte en color azul. Siguiente, siguiente sobrecito. Tenemos, tenemos a Elvedi, Elvedi de Suiza. Moder, Ramsey y finalizamos con Larín. Fini no, no finalizamos con Larín, finalizamos con Quiere. Quiere ahí era el, el, el último jugador. Y finalmente de esta última partida, que no son los últimos sobre, la última partida que nos queda acá arriba, tenemos a Grant, a Serbia, a Rubén Vargas, a Bendy y tenemos al estadio 974, otro estadio paralelo, otra carta que no es un jugador con paralelo. Ah, mira, no, me quedaban, si sí, ahí estaba vacía la caja, quedan solamente dos sobres, así que con esto finalizamos el video chicos, vamos a ver, esperemos. Dar el batatazo, quizá un Leo Messi, ¿por qué no? Y la roja, nos falta una rojita, no nos puede haber salido una en todo el sobre, sería eh, un castigo, o sea, en todo el paquete sería un castigo, pero bueno. quien okay, José María Jiménez, Franco Armani, estuvo a punto en un argentino también, pero no lo fue. Y el último, el último, el último, el último sobre. Vamos a girar acá, yo no, estoy mirando a hacer el no quiero hacerme spoilers. Tenemos Rubén Díaz. La selección de Australia, la selección de Argentina, el loco Pepe y Conor Cody. Bueno, pese a que tocó aquí a Kyle Walker, paralelo eh, morado, que está muy bien, cada 200 sobre aparece un paralelo morado. Eh, nos tocaron cuántas eh, azules? Una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O sea, la tasa fue mucho menor. Ah, mira, mira, acá tengo una. No, acá tengo otra que había pasado. Una azul. Bueno, 24. Me voy a haber distraído. Ahí hay otra. 24. Eh, una rojita. La tasa fue menor. Salió Cristiano, salió Neymar. No salió Mbappé ni Messi. Pero bueno. Muchas gracias, chicos, por ver. Recuerden darle like si les gustó el video, suscríbanse para más contenido y ojalá vernos pronto. No sé si ahí quizás subo el video del álbum eh, plateado del mundial completo. Ahí lo veremos. Muchas gracias, hasta luego.